Buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a su programa 21 La Carta. Este día vamos a preparar una deliciosa receta de origen hindú o bueno, para algunos es del sudoeste asiático. Yo la considero hindú. Vamos a preparar un delicioso pollo con arroz al curry o arroz con pollo al curry. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: aceite, sal, pimienta, leche de coco, perejil, pasas, coco rallado, semilla de marañón, chile verde, arroz, cebolla, pollo, consomé de pollo y curry. Bueno, amigos, iniciemos esta deliciosa receta: arroz con pollo con curry y coco. Okay, se me había olvidado mencionar ahí uno de los ingredientes en el nombre, pero bueno, este es un platillo que a mí me gusta hacerlo generalmente cuando tengo reuniones en casa, cuando tengo invitados, porque es un platillo único. Dependiendo de la cantidad de personas, pues así es la cantidad de pollo y arroz que voy a utilizar. Yo la cantidad que voy a preparar ahorita es lo que yo prepararía en casa para 4 o 5 personas, ¿ok? Bueno, acabo de poner un poco de aceite aquí en mi sartén. Vamos a colocar nuestro pollo. Yo tengo aquí medio pollo y lo tengo cortado en trocitos como que fuera para una paella, ¿ok? ¿Puede ver ahí? Trocito ahí. Cámara 2. Yes, bye. Vamos a ponerlo aquí a freír. Cuidado, cámara, que ahí está salteando el aceite, ¿verdad? Ok, vamos a sazonarlo con un poco de pimienta negra al gusto. Ok, vamos a ponerle sal también al gusto. Y vamos a ponerle un poco de consomé concentrado de pollo, ¿ok? Esto es para resaltarle el sabor al pollo, ¿ok? Un poquitín por ahí y ahí va. Vamos a preocuparnos de que nuestro pollo, nuestras piezas de pollo más bien queden selladas, ¿ok? Al momento que queden selladas, vamos a empezar a añadir el resto de los ingredientes. Como les decía, esto es un platillo de origen hindú, ¿ok? ¿Y por qué hindú? Por la combinación de curry, coco, es muy, muy utilizada en la cocina hindú. Aunque ellos sí comen pollo, esto es una receta que usted perfectamente aquí en El Salvador, haciendo la nuestra, podía utilizar cerdo, si usted no lo quiere hacer con pollo, pero ellas la hacen con pollo porque ellos no comen ni cerdo ni res. Es más, las vacas son los animales sagrados, ¿vea? ¿Okay? Los pollos no, los pollos son sagrados, ¿ok? Bueno, vamos a ir volteando aquí nuestras piezas de pollo que ya van quedando selladas. Ok, esta ya le di vuelta. Receta, como les digo, yo la última vez que la hice en casa, invité a mi cuñado a comer, a su esposa, a su hijo. Un saludo ahí a mi cuñado Luis Delgadillo, Ana de Delgadillo, su esposa, mi cuñada, y a Enrique Delgadillo, su hijo. Bueno, su hijo aquí, porque también está Irene Delgadillo allá
en el país del norte es la hermana lejana de la familia. Y por supuesto, a los nietos, Mitch, este cipote que es el sobrino de mi hijo, pero es mayor que mi hijo, ¿verdad? Me da risa eso. Me da risa eso de que el sobrino sea mayor, ¿ok? Bueno, y también un saludo a ver, vamos a darle vuelta aquí al pollito. Bueno, yo vi que algo... Ah, sí, vea. Bueno, ustedes saben los gajes del oficio. Bueno, miren, ya una vez que tenemos el pollito medio cocinado, es el momento, o sea, el pollo todavía está crudo, pero está ya selladito. Vamos a agregar nuestro arroz, ¿ok? Y vamos a mezclar todo bien. Quiero ver esta cuchara. Vamos acá. Vamos a ver aquí. Mi equipo de producción está preocupado. Pero realmente, antes de hacer esas cosas, me hubiera dicho, porque no era tan importante ahorita, ¿verdad? Bueno, vamos a agregar nuestro arroz. Vamos a picar aquí. Esta cebolla está tan grande y hermosa que solo voy a ocupar la mitad, ¿ok? Vamos a picar una media cebolla. Suficiente para la cantidad que yo estoy preparando. ¿Ok? Qué bárbaro, querido Cámara 2, Noé. No pudiste hacer lo que hizo Claudia, ¿verdad? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Tienes que ser flexible para poder hacer esas cosas. Y nuestro público se pregunta, ¿de qué estará hablando el chef? Son cosas que suceden aquí en nuestro estudio de producción que nos salen al aire. Porque, bueno, algún día de esto vamos a sacar a nuestros bloopers, ¿ok? Para que usted tenga su momento de diversión. Un cariñoso saludo a Yasmín Solís, Marlene Quijano, Ruth Figueroa, Mayra Delgado, Ania Orellana y Diana Meléndez, quienes siempre están pendientes de nuestro programa. Nos hacen consultas, peticiones y nosotros tratamos de darle gusto siempre. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a agregar nuestro chile verde. Continuamos friendo nuestro arroz con el pollito, el chile verde, la cebolla. ¿Ok? Vamos a moverlo cuidando de que no se nos vaya a quemar nada. Vamos a agregarle un poco de pasas. Yo no se lo voy a agregar toda porque voy a guardar una parte para el final. ¿Ok? Vamos a agregarle un poco de nuestro coco rallado. Este es del coco que generalmente se utiliza en pastelería. Es dulce, pero y como usted se imaginará ya, este es un platillo ligeramente dulzón porque lleva las pasas, el coco, y es exquisito. Es una combinación exótica. El coco queda súper bien con el curry. Bueno, vamos a agregarle un poco de... Vamos a mezclar, a moverlo bien. Ok, vamos a agregarle un poco de nuestra leche de coco. ¿Quiere usted saber cuál es la diferencia entre este platillo y un arroz a la valenciana o una paella? Nada que ver uno con otro, ¿verdad? Este, vamos a cocer el arroz con esta leche de coco. Usted puede encontrarla en todos los supermercados. O puede usted perfectamente hacerla en casa. ¿Ok? ¿Y cómo se hace, chef? Ya le voy a decir en un momentito. ¿Ok? Pero antes déjenme agregarle
un poquitín del consomé concentrado de pollo. Y vamos a agregarle nuestro ingrediente estrella de esta receta, que es el polvo de curry. Ok, vamos a ponerle por ahí más o menos. Ok, lo vamos a probar después, ya cuando empiece a hervir, y si necesitamos un poquito más, le ponemos otro poquitín más. Pues la diferencia, como les decía, es totalmente. El proceso es muy similar al de una paella. Yo cuando estoy en casa lo hago en una paellera y trato de hacer los mismos pasos que una paella, solo que la paella, por supuesto, es, yo ya se los he dicho antes, no es una receta específica. Yo podría hacer una paella solo de pollo, utilizando los mismos ingredientes que estoy haciendo ahorita, solo que sin la leche de coco, sin las pasas y sin el coco rallado. ¿Ok? Bueno, estoy tratando de disolver bien, y sí, ya vi que le falta el resto de mi curry. Vamos a agregárselo. ¿Ok? El curry es una combinación de especies. En este caso estamos usando el curry madras, que es de los más populares ahí en la India. Pero no solo este curry existe, no que déjeme contarle que ahí en la India tienen una variedad de curries increíble, más de 20, 30 variedades de curry, ¿verdad? Bueno, voy a agregar un poco más de mis pasas, porque casi no las veo. Mi sartén con todos mis ingredientes ha empezado a hervir, y al igual que cualquier otro arroz que usted está preparando, pues es el momento de taparlo y bajarle el fuego, y vamos a dejarlo que se cocine hasta que absorba los líquidos, igual que cualquier arroz. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Bueno, primero yo le dije hace un momento que usted podía preparar la leche de coco usted en casa. Eso es lo más sencillo del mundo. Usted simplemente compra un coco, le descarta el agua, se la toma o la bota, pues yo me la tomaría, ¿verdad? El coco tiene que estar bien maduro, o sea que ya tiene que tener bastante carne y tiene que estar dura la carne. Esa carne usted la va a sacar, la va a cortar en trozos, la va a poner en una licuadora, le va a poner agua natural y lo va a licuar, ¿ok? Después esa mezcla la va a pasar por una manta y la va a presionar, y ahí le va a salir la leche de coco. O sea que es agua, un agua blanca que parece leche, y por eso le llaman leche de coco. ¿Ok? Pero para mí, créanme que es sencillamente más fácil comprarla ya, las latas ahí en el supermercado, ¿verdad? ¿Y qué hacer? Bueno, es más, yo creo que la famosa horchata de coco, yo realmente no soy mucho de comida típica salvadoreña, pero yo creo que la horchata de coco que preparan allá por Apopa, yo creo que así la hacen, ¿verdad? Así que, tal vez usted sabe más que yo. Si sabe más que yo, por favor, ahí comuníquese conmigo a través de un correo electrónico y dígame, así se hace la horchata de coco. Y así tal vez la podemos hacer en el programa también. Estamos en casi, bueno, no casi, falta un mes para Semana Santa, pero estamos en verano y todas esas bebidas son excelentes para no, para refrescarnos con estos calores, ¿verdad? Le aclaro, si la va a comprar en el supermercado, asegúrese que diga leche de coco, no crema de coco, porque hay una gran diferencia. La crema de coco ya es como un sirope de coco, ¿ok? Es dulce, en cambio la leche de coco es dulce y espeso. La leche de coco es más líquida y totalmente simple, sin sabor, más que sabor a coco, ¿verdad? Bueno, vamos a ir chequeando aquí nuestro arrocito. Pues déjeme contarle. La India, al igual que la China, es un país con una rica cultura culinaria, ¿ok? Y tienen tanta variedad de frutas y especies desconocidas para nosotros, aunque yo sí conozco algunas de esas cosas extrañas, ¿verdad? Pero es por el hecho que estoy involucrado en la cocina. Por ejemplo, hay un fruto que se llama durián,
Y es un fruto así grande, es familiar del árbol de pan, es un fruto así grande. Y créanme, tiene un sabor, no sé, algo indescriptible. Para mí es como, el sabor es como una combinación de mango con mamey, algo así. Pero tiene un olor totalmente desagradable, ¿verdad? La gente no se imagina que esa fruta que tiene ese olor tan desagradable tiene un sabor tan exquisito. Es increíble, el olor es tan fuerte que en la India es prohibido que si usted va a comprar unos durianes en el mercado, digamos, y se va a subir a un transporte público para irse a su casa con los durianes, es prohibido. O se va caminando o va en su propio vehículo porque el olor es insoportable totalmente. Yo tuve la oportunidad de ver uno de esos árboles ahí en el Club Campestre. Ahí hay uno de esos árboles, así que ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, recuerde, amigos, pueden mantener contacto con nosotros a través de correos electrónicos en nuestro correo electrónico 21alacarta@gmail.com, valga la redundancia. Puede ingresar a nuestra página de Facebook 21 a la carta. Ahí puede preguntas, dudas, inquietudes, comentarios acerca del programa. Y por supuesto, si usted no puede ver el programa en vivo todos los días, entre a YouTube, ponga 21 a la carta video pegado, sin espacios, suscríbase y día a día usted puede estar viendo nuestros programas. Recuerde que aquí no estamos inventando la orilla azul de la basinica, no. Aquí lo que queremos es que usted coma diferente, que se atreva a probar sabores diferentes, que cambie su cultura culinaria, siempre cuidando el bolsillo, que es lo que nos interesa a todos los padres de familia. Vamos a mezclar nuevamente nuestro ingrediente ahí, porque para que no se nos vaya a pegar el arroz, porque la crema de coco es así como pegajosa, digamos, ¿verdad? Ok, ahí va tomando aspecto este delicioso platillo, y créanme, los olores que sentimos aquí en el estudio, increíble, ¿verdad, compañeros? ¿O no? Claro que sí, ¿verdad? Ya acabo de chequear mi arroz, ya absorbió el líquido, que dicho sea de paso era la leche de coco, ok. Vamos a picar un poco de perejil. Déjeme decirle que este platillo yo lo sirvo en casa en la misma cacerola, ok. Generalmente lo hago en una paellera porque es el mismo principio, ¿verdad? Así que yo así voy a hacer en esta ocasión también. Ok. Delicioso aroma. Vamos a ponerle ahora un poco de nuestra semilla de marañón. Un poquito por ahí así. Vamos a ponerle un poco más de nuestro coco seco rallado. Vamos a ponerle unas cuantas pasas más también por ahí y un toquecito de perejil para darle color. Vamos a llevarlo a la mesa. Así, como les dije antes, este es un platillo único. Generalmente usted puede acompañarlo con una buena ensalada fresca o con unos vegetales al vapor, porque ahí está ya el arroz y la proteína animal, ya no necesita mayor cosa. Aunque déjeme decirle y aclararle, yo cuando como esto en casa, simplemente eso comemos. Usted puede ver, pues sí, yo le dije al principio que esto era una cantidad para 4 o 5 personas. Usted divide eso en 4 porciones y es una cantidad bastante generosa. Así que amigos, anímese, pruebe esta deliciosa receta. Yo sé que la va a disfrutar mucho, es algo, un sabor totalmente diferente.
Así que yo lo animo a que la ponga en práctica y la disfrute con su familia. Acompáñela con un buen refresco natural. Yo, cuando lo hago en casa, me lo tomo con una horchata de morro, ¿okay? O una bebida refrescante, como un agua de Jamaica, un fresco de arrayán, algo así, o inclusive un fresco de mango verde. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, amigos, no me resta más que decirles, nos vemos el próximo programa. Quédese con nosotros, Marta Evelyn viene a continuación en Mujer Express. Bye.